Hola, ¿cómo están? Es un verdadero placer reencontrarnos con ustedes como siempre, como cada domingo a través de Canal 11 de Punta del Este para compartir un nuevo programa de Más Motor que va a tener la combinación de la pista y del rally porque tenemos pendientes algunas de las carreras que se disputaron en Mercedes, última fecha de AUBO, penúltima del calendario 2016 y también estaremos hablando algo del rally del Atlántico en función de la conferencia de prensa que se realizó para hacer el lanzamiento de esta nueva edición del rally sudamericano y rally nacional, última fecha de ambos campeonatos. ¿Cómo estás, Robert? Muy bien, Marcelo. Bueno, dispuesto a presenciar este programa que, como tú decías, vamos a tener todo lo que nos quedó de esa novena fecha del campeonato de pista que lleva adelante la Asociación Uruguayo Volante. Se disputó allí en el autódromo del Polideportivo de la ciudad de Mercedes, como son las carreras de la Sony Racing Cup y como es también de la Fórmula 4 sudamericana. Así es, vamos a empezar con la carrera Sonic, que mostraba allí alternativas importantes en la competencia. Exactamente, porque tuvieron tres punteros, donde finalmente la ganó Luis Fabini, que da un paso muy importante hacia el campeonato de esta categoría. Vamos a compartir las imágenes de esta carrera con la cámara de Andrés Gutiérrez. Y la monomarca Sonic, que ponía 15 autos en la pista, lo hacía con Sebastián Paradotto en la primera ubicación, Gonzalo Viñas segundo, Marcelo Machado tercero, luego Carolina Larratea, Camilo Arizaga, Luis Fabini, Fernando Sufo, Luis Ponte, Cecilia Morales, Guillermo Camilli, Santiago Camilli, Federico Puyol, Juan Pablo Fabini, Estefanía Rey y Sebastián Francolino. Allí teníamos la imagen a nivel de piso y lo que era la largada del pelotón en este polideportivo mercedario. Y nuevamente la Sonic, que dio una linda competencia, una linda fecha de esta monomarca, donde veíamos allí, bueno, que Peradotto, que largaba en la punta, había sido sexto en la serie del día sábado, por eso largaba en punta, se quedaba y Machado era el que empezaba a comandar las acciones de esta categoría, de esta novena fecha de la Sony Racing Cup. Lamentablemente poco le iba a durar a Machado porque hacía un trompo y se retrasaba y eso lo llevaba a que Luis Fabini tomara la delantera y bueno, ya no la abandonaría más, a pesar de que en algún momento Carolina Larratea se le acercaba. El auto 22, el de Sebastián Peradotto, como decía Robert, que se quedaba en la larga y caía a la séptima posición ya de movida, mientras que Luis Ponte con el auto 35 ingresaba a boxes apenas en la segunda vuelta y debía abandonar. También Guillermo Camilli, que se quedaba, el piloto del auto número 44, algunos incidentes, algunos abandonos que entonces no permitían que la grilla fuera completa. En el caso de Sebastián Peradotto, que largaba en punta, que quedaba séptimo, lamentablemente abandonaba en la última vuelta, realmente una pena, después de haber transitado las 12 vueltas que tenía esta Sonic Racing Cup en estos 2.960 metros del autódromo de Mercedes. Sí, Luis Fabini, bueno, tomó la delantera, se fue hacia adelante, seguido por la Ratea, la Riverense, luego Viña, Arizaga, Guillermo Camilli, que había tenido un buen desempeño al principio, luego se retrasaría, como decías tú, por un trompo, lamentablemente. Y bueno, hubieron algunos roces importantes, por lucha, todo debido a lo parejo que es la categoría, entre Puyol, Sufo, Peradotto, y por un momento también se arrimaba allí Francolini. La verdad que era una linda lucha, con algunos toques que son productos justamente, como decíamos anteriormente, productos justamente de esa lucha en una monomarca, que son autos muy parejos, pero donde algunos se destaca, caso Luis Fabini, que ganaba esta competencia y lo hacía por segunda vez consecutiva, y eso lo lleva a que en la última fecha esté primero en el campeonato y bueno, esté con muchas posibilidades, a pesar de que esa última fecha que se va a correr a principios de diciembre va a ser con un puntaje más abultado. Algunos pasajes interesantes como veíamos ahí. Sí, justamente la máquina 33 de Cecilia Morales, que pasaba por adentro, allí viene picando, inclusive mordiendo alguno de los pianos allí en la recta principal, que otra vez le ganan la posición.
muy interesante, ¿no? Lo que se puede ver en este autódromo de Mercedes, y ya se iban perfilando más o menos cómo iban a quedar las posiciones finales, más allá de que todavía quedaba alguna incidencia de importancia. Sí, 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 había alguna incidencia sobre el final, a pesar de que en la punta Luis Fabini marchaba adelante, a pesar de que también Carolina Larratea, promediando la competencia, se le acercaba, pero Peteco, como le dicen a Luis Fabini, tomaba nuevamente distancia, aceleraba un poco, se ve que venía regulando, aceleraba un poco y tomaba nuevamente la diferencia para ser el ganador de esta competencia. En una última fecha que va a tener un condimento muy especial, porque allí van a estar disputando dos exfutbolistas como Antonio Pacheco y Álvaro Recoba, que va a ser una atracción importante. Sí, en lo que es esta ONG Animales Sin Hogar, como han estado distintas figuras del ámbito público de nuestro país corriendo, bueno, van a estar estos dos exjugadores de fútbol referentes de los dos cuadros grandes del fútbol uruguayo, formando parte de la última competencia, la última fecha de AUO de este año 2016, para lo cual ya han estado entrenando y seguramente de acá al primer fin de semana de diciembre puedan hacer alguna práctica más, algunos kilómetros más, algunos giros más en el autódromo de El Pinar para, bueno, evidentemente agarrarle la mano, porque con la pelota son unos genios. Ahora, como pilotos de auto, evidentemente no tienen experiencia, pero han sido bien instruidos por algunos pilotos, incluso por el director de la categoría, por Fernando Bacal, para que, bueno, puedan andar lo más arriba posible. Están los dos muy entusiasmados, ¿no? A los dos les gustó la experiencia de andar en un auto de carrera y de poder formar parte de esta última fecha. Se acerca al final, entonces, ya teníamos el abandono. Veían ustedes a Sebastián Peradotto, que venía liderando con el auto número 22, el auto de color naranja. Lamentablemente, como decíamos, en la última vuelta debía abandonar, lo que sería una gran desazón para el piloto, y ya se perfilaban entonces los tres que harían podio minutos más tarde. Exactamente, iban a quedar con Luis Fabini en la punta, como dijimos, ganador de esta novena fecha. Segundo iba a ser Carolina Larratera, y tercero Gonzalo Viña, en una competencia que fue interesante de la Sony Racing Cup. Queremos enviar un saludo grande a los televidentes que nos siguen a través del canal 21 de Montecable en Montevideo, canal 6 de Ciudad de la Costa, TVL en Pando, canal 8 digital en Rocha, y también quienes ven Más Motor a través de nuestro canal de YouTube, Más Motor Automovilismo, y quienes están en comunicación, en contacto permanente con nosotros a través del Facebook. Hacemos la pausa, Robert. Hacemos la pausa y seguimos con Más Motor.